Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, quien esta semana entrega su cargo al nuevo obispo designado por el Papa Francisco, reveló detalles sobre la vida y obra de Monseñor César Alcides Balbín Tamayo, quien llega a la ciudad mañana miércoles y el jueves tomará posesión como cuarto obispo en propiedad que tiene la diócesis de Cartago en sus cerca de 60 años de existencia. Inicialmente se refirió a la forma como se produjo la elección de Monseñor César Alcides. La anunciatura, parte del papel que hace, es hacer consultas. Entonces consultó a la provincia, denme candidatos. Consultó a sacerdotes de la misma diócesis, a laicos y a otras personas. Entonces surge una serie de candidatos. Sobre esos candidatos, el nuncio hace como un tamiz y saca tres. A veces vuelve y consulta, mire, están estos tres, ustedes tienen alguna opinión. Pero ya él envía una terna a Roma y Roma decide, no necesariamente el que va de primero, Roma decide de la terna cuál es. Entonces, en Roma está la Congregación de los Obispos, que es la encargada para el mundo entero, a través de un poco de obispos y arzobispos que están allá y de cardenales, leen las hojas de vida, miran la situación de cada diócesis, para ver qué perfil de los que han planteado podría acomodarse mejor a las necesidades de esa diócesis. El nuevo obispo es de origen antioqueño y viene de dirigir la diócesis de Caldas, Antioquia. Él es del clero de Santa Rosa de Osos, trabajó más de 10 años en la conferencia episcopal, tanto en el ámbito económico como en el ámbito del MAS, que es el mutuo auxilio sacerdotal colombiano, que los sacerdotes hacemos un aporte para que cuando uno llegue después de los 70 años tenga como un bono de solidaridad por parte de sus hermanos sacerdotes de todo el país. Y él manejó eso con mucha eficiencia. Igualmente, él fundó la cooperativa sacerdotal que llamamos COFRASA, de fraternidad sacerdotal, que funciona en Medellín, tiene la sede en Medellín. Y él se movía por el país un poco promoviendo esa cooperativa. Monseñor César Alcides Balbín conoce muy bien la diócesis de Cartago, ya que ha tenido nexos con varios de los sacerdotes de esta parte del país. Monseñor Soleive, que es cartagüeño, fue nombrado primero auxiliar de Cali, y de Cali lo pasaron a Caldas. En Caldas estuvo como 13 años. Y quien le recibió la diócesis de Caldas a Monseñor José fue Monseñor Balbín, o sea que entre ellos hay una amistad. Y Monseñor Balbín siempre le preocupó con el ecómodo decir, mire a ver si Monseñor necesita algo para darle. Y lo venía a visitar dos o tres veces al año, como un signo de preocupación por su antiguo pastor, gestos que denotan su calidad y su preocupación por el ser humano. Lo definió como una persona totalmente entregada a la Iglesia y que muy seguramente le imprimirá una gran dinámica a la diócesis. Entonces es un hombre preparado en ese sentido y yo creo que le va a dar un buen impulso aquí a la diócesis en todo ese ámbito, sin duda alguna. Lo mismo, es un hombre muy cercano a los sacerdotes, le gusta que los empleados atiendan bien a los sacerdotes y a las personas que lleguen. Entonces ya lo conocerán.